Hola a todos, estamos en otra transmisión para CKT10 TV, para también la página de Facebook de CKT10, y hoy estamos desde Toyota Linda Vista con los chicos del grupo de mecánica automotriz, con su instructor, el maestro Javier Mota Macías, quienes el día de hoy realizaron una visita didáctica, una visita escolar en la agencia, y también hoy nos van a platicar sobre algunas historias de éxito de exalumnos del CKT número 10. Antes que nada voy a hablar con el maestro Javier Mota y después vamos a platicar con los muchachos del grupo de mecánica automotriz para saber qué les pareció la visita del día de hoy. Maestro, dame un pancito acá. Maestro, buenos días. Buenos días, primero que nada. Por favor, acompáñenme un poquito. ¿Qué tal fue la visita del día de hoy? ¿Por qué están aquí los muchachos el día de hoy? Bueno, lo importante de esto es de que los compañeros o los alumnos conozcan el procedimiento de cómo es que se trabaja en los diferentes lugares aquí en los departamentos de la agencia, ¿verdad? Esto tiene un objetivo de que ellos mismos ya se vayan interesando en poder llegar a ser parte de algún concesionario. Correcto. ¿Cuáles actividades se realizaron hoy? ¿Qué hicieron los muchachos hoy en la visita, durante la visita? Bien, por ahí les explicaron desde cómo se recibe el vehículo, ¿verdad? Vimos por ahí también en lo que es el área de taller, área de garantías y el área de refacciones. Correcto. Maestro, ¿por qué son importantes estas visitas para los muchachos? Es súper importante, lo vuelvo a repetir, para que ellos se vayan formando desde los primeros cursos que iniciamos en este ciclo escolar, para que ellos vayan viendo de que sí se puede ingresar a un concesionario o a una agencia automotriz. ¿Qué tan seguido se realizan estas visitas para las personas que van a integrarse próximamente en CKT10? Tengo un compromiso conmigo mismo de llevar a cabo este tipo de visitas, entonces esto se hace cada ciclo. Después del segundo curso ya estamos trabajando con ellos para que conozcan los concesionarios. Correcto. Maestro, ¿nos hace una invitación para los jóvenes que estén interesados en la carrera de mecánica automotriz? Claro que sí. Los invitamos nuevamente a que asistan a clases de mecánica automotriz y también, ¿por qué no?, en todas las diferentes especialidades que tenemos en la institución, en el CKT número 10. Los esperamos. Muchas gracias, maestro. El maestro Javier Mota Macías es responsable del área de mecánica automotriz, que está aquí con sus muchachos en Toyota Linda Vista. A ver, vamos a platicar un momentito con los jóvenes. Buenos días, ¿cómo es tu nombre? Abraham Isaias Angulo Segura. ¿Qué te pareció la visita del día de hoy? No, pues a mí me pareció muy bien. La verdad, yo no tenía idea de cómo se manejaba esto. Ahora veo que pues es un procedimiento muy exhausto, ya que se viene desde la ingresión, qué se le va a hacer y todo va para cada persona. Pues en un módulo vienen siendo unas 3 personas los que lo reciben, luego en otro módulo otras 3 y así, y pues se ve muy fácil, pero pues no. Y luego es dicen, pues es una agencia muy buena, ya que pues van a dar un mantenimiento eficaz al carro y dan un horario y en ese horario tiene que salir. Y pues yo me metí al taller y pues tienen unas herramientas también muy buenas, elevadores, pues ya es hidráulico. No, me pareció muy bien la visita, estoy muy entusiasmado, ganas de trabajar, ya que pues se nos dice aquí en el CKT10 que pues los alumnos que sobresalgan pues van a darle la oportunidad de trabajar en una agencia como esta. Es una agencia pues de primer mundo, muy buena. A mí me daría gusto trabajar aquí y pues se los recomiendo, la verdad, he estado aprendiendo mucho. Y muy buena visita, me gustó. ¿Como estudiante recomendarías capacitarse en CKT número 10? Claro que sí, la verdad, pues yo pensé que esto iba a ser algo así muy difícil. Dije, no, un carro, bien canijo, ¿verdad? Pero no, ya el maestro ha sido un buen maestro, nos ha explicado y pues se ve muy difícil, pero ya con las explicaciones y aprendiendo es fácil. Es algo interesante y muy, muy bueno, la verdad. Muchas gracias. Abraham, ¿verdad? Sí. Gracias, muchas gracias, Abraham. Compañero, ¿a ti qué te pareció la visita del día de hoy? ¿Cómo te llamas primero, perdón? Yair Arjón. Yair, ¿cómo te pareció la visita del día de hoy? Me pareció muy interesante la visita, sí me dan ganas de superarme y llegar aquí a la agencia. Me explicaron desde que llega el carro hasta cuando ya se va, a todas las especificaciones, refacciones, cómo le tienes que pedir, todo el mantenimiento que tiene que llevar. Sí es muy recomendable el CKT10.
Yo pensé que no iba a aprender rápido, pero ya hasta ahorita donde yo ya estoy en prácticas, gracias al profesor Javier, y hasta ahorita me ha ido muy bien. Vale, muchas gracias, Jair. Bien, vamos a pasar un momentito al área de taller para conocer un poquito más y también conocer algunos personajes que tienen historias de éxito aquí en Toyota Linda Vista.